Un saludo cariñoso a los trabajadores, trabajadoras. Estamos de fiesta, estamos de aniversario, cumpliendo 30 años de nuestra querida CUT. De Arica a Punta Arenas hemos estado festejando y hemos estado recordando la trayectoria que ha tenido la CUT en el tiempo. Y hoy día, en Antofagasta, hemos disfrutado tremendamente de la generosidad de los maestros que nos han deleitado con una música maravillosa. Por lo tanto, vaya un abrazo cariñoso a las trabajadoras y trabajadores de la segunda región. Muchas gracias. Son 30 años de la Central Unitaria, pero muchos años más de la lucha del movimiento sindical, como se explicaba al principio, desde la creación de la FOSH, la Federación Obrera de Trabajadores de Chile. Con mucho orgullo somos sindicalistas, con mucho orgullo soy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Antofagasta y también con mucho orgullo saludo a los trabajadores, a aquellos que han hecho grande esta central, la más representativa del país, en que estamos cumpliendo 30 años. Un saludo para todos mis compañeros y compañeras y que sigan adelante, siempre las esperanzas están presentes. Efectivamente, agradecer la invitación de la Central Unitaria de Trabajadores y de su presidente regional por habernos hecho partícipes. Para nosotros como gobierno es una señal también el poder haber participado de esta hermosa actividad en donde la Orquesta Sinfónica puso el ambiente para una celebración de un conjunto de años donde los trabajadores han ido avanzando en sus luchas y en sus reivindicaciones. Para nosotros como gobierno es un compromiso trabajar de la mano con ellos y hoy día mi presencia en actividad demuestra aquello.